Ándale, así como lo que dijo, no se ve sus caras. Ok. Ajá, aquí las 5 danzas principales. Sí, usualmente le danzan al sol. Así es. Bueno, esta danza de los voladores más que nada es dirigida para el dios Tlaloc, de la lluvia, para la fertilidad de la tierra. ¿Y las otras danzas cuáles son? Los santiagueros, los moros, negritos, guaguas y los voladores. Sí. ¿Y desde cuántos años lleva danzando? Ni me acuerdo. Tenía 25, 26 años, empecé. Tengo 67 años. Wow. 6, 7. ¿Y tú? No, más o menos como 12 años. ¿12 años? No, como 8. 8 porque comencé como a los 12 años. ¿Y seguido te preguntan cosas mientras? Ah, siempre. Siempre. Pues es que nosotros, como estamos en el sur, o sea, sí vemos seguido a los voladores de Papantla, pero quizás no valoramos tanto el símbolo, ¿no? El significado de lo que sí. Y hasta ahorita sé que le bailan a Tlaloc o danzan para Tlaloc. Así es. ¿Y el del sol? ¿Cómo es el baile del sol? Más que nada, la danza del sol. Bueno, más que nada esta danza representa todos esos elementos de la tierra. El que se queda arriba es el que le danza al sol. Cada volador representa un elemento de los cuatro, por eso son cuatro lados. Cada volador representa un elemento de la tierra. Maíz. ¿Qué si quiero? Sí. A ver. ¿Pica, eh? Ay, no manches. ¿No te gusta lo picoso? Casi no. Es maíz del grano, pero ya hicieron como dulce. Bueno. Y por ejemplo, ¿ustedes qué opinan de Dios? ¿Creen que es un solo Dios? O sea, ustedes, ¿es un solo Dios o que son varios dioses? No, nosotros creemos mucho en Dios. Dependiendo de la religión de uno también. ¿Usted practica la religión igual? Católica. ¿Católica? Así es. ¿Usted también? Perdón. ¿Usted practica la religión católica? ¿Qué religión es? Oh, católica. ¿Católica? Entonces, ¿sí creen en un solo Dios? Así es. No, pues, creemos mucho porque si no fuera ahí, se pasa el Señor. Qué peligroso. Es peligroso. Hace cuenta, nosotros trabajamos con imágenes San Miguel. ¿Ok? Sí, eso es lo que trabajamos nosotros. Ya no voy, dile. Yo soy Wendy. Bueno. Voy a quedar aquí con los voladores.